Jóvenes emprendedores tuvieron la oportunidad de presentar y ofertar sus productos en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula, Puebla, evento inaugurado por el presidente de esta demarcación, Edmundo Tlatehui Persino. Mensaje Edmundo Tlatehui expresó su entusiasmo al incentivar los sueños de las nuevas generaciones y dotarles de herramientas que les sirvan como impulso para salir adelante y lograr su independencia económica. Reiteró el apoyo de su administración para consolidar estos proyectos. Y entendemos que los grupos que se ven más obstaculizados para desarrollar algún comercio, poder desarrollar una licenciatura de acuerdo a sus estudios, precisamente son los jóvenes. Además de que en San Andrés Cholula el número de jóvenes es muy importante en cuanto a la población que representan. Es un porcentaje, es el mayor porcentaje que tenemos en San Andrés Cholula, desde jóvenes de 12 años a 29, y bueno, pues el día de hoy con esta actividad, impulsándolos, buscando estos espacios para poder desarrollar economía, para poder ser autosustentables. En presencia de la titular del DIF municipal, Lupita Cuautle, la secretaria de Fomento Económico, Blanca Jiménez, señaló que las personas trabajadoras generan valor social y economía en sus comunidades. De ahí la importancia de apoyar las metas de quienes buscan marcar un precedente y no se quedan de brazos cruzados. Un joven emprendedor con sentido humano no exige al gobierno o a la sociedad que le resuelva sus problemas, sino construye alternativas para resolver sus propias necesidades y, por supuesto, las de su comunidad. En pocas palabras, un emprendedor produce y comparte con los demás. El emprendimiento es un camino que implica grandes retos, pero que también trae consigo muchos beneficios a nivel personal y profesional. Los más de 30 expositores que participaron en esta primera expo reconocieron el interés por parte del Ayuntamiento de San Andrés para tenderles una mano. Ofertaron bisutería, alimentos, accesorios, maquillaje, electrónica, entre muchas cosas más. Para mí sí es muy importante porque, como lo comentaba, mi madre es madre soltera, estoy ayudándole a pagar mi carrera, voy en el quinto semestre de leyes, entonces mi mamá vende gelatinas y la manzana de chocolate, que es esta. Esta la estoy dando en 20 y esta es en 9 pesos. Le comento, es para ayudarme a pagar mi universidad. Lo que espero, y yo creo que lo está logrando, es que pueda ser independiente, que pueda tener su propio negocio él y también muchas personas con discapacidad. Empezamos en el DIF de San Andrés. Allá tenemos una maestra que les enseña a hacer muchas cosas, la verdad, muchas cosas. Con imágenes de Roberto Reyes, Rocío Carvente, Noti 13.